Bueno, pues aquí estamos. Probando chat. Vale, bueno, creo que estaría bien así. A ver la imagen de del chat. Vale, esta imagencita. No, esa no. Esta vamos a ponerla más para acá. Si me deja. Igual es que macho. Vale, vamos a ver. Hola, hola, probando. Vamos a irnos hasta... Estábamos en el Conan, me parece, ¿no? A ver. Vale, estamos en el comando, pero esto no lo enseñé. A ver, el Conan. No salía el Conan. No salía el Conan, no me sale. Vamos a por el siguiente. Si no sale el Conan, vamos a ir con el Conflict. A ver. Me encanta la musiquita. Uy. Musiquita tipo Konami, ¿eh? A ver qué es de por turnos. Move. Ah, no, esto... No voy a jugar, no, no, paso, paso.
Ya sabéis que yo los juegos que no los voy a probar porque no me interesan este tipo de juego. Es que no me interesa verlo, o sea, jugar, me interesa ver cómo es y ya está. La pones que por turnos, ¿vale? Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Conquest of the Crystal Palace. A ver. Sí, tío, ya, macho. Vamos a ver. Los gráficos ya me parecen parece que son de Spectrum. Pero eso no quiere decir que sean malos, ¿eh? Madre mía. ¿Esto es algo? No. Hombre, se ha cambiado el cielo de color. Ya empezamos con la plataformita, macho. No se ve nada el muñeco con el fondo, no se ve nada. Ahora hasta los glucos. Hostia, agua. Corre. Lo sabía. Muy difícil, ¿no? Plataformero. Vamos para arriba. Para acá. Es que no se aprecian las. Ni siquiera se aprecian casi las. El terreno por ser todo blanco, tío. Hostia. Estos son de plataforma de estilo objetos que caen. Ya voy a morir. Muerto. Y ahora tendré que empezar desde el principio, claro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Más vale ir corriendo, ¿no? Mejor me lo salto, ¿sabes? Vaya, ya me tuvo que joder un puto pájaro. Imagino que seguirán respawneando, ¿no? Sí, qué mala leche que tiene ese pájaro. O sea, se ha tirado de una manera más extraña, más fea. Dios, tío. De verdad, tío. Que le quiero ver más a este juego, ¿eh? Sí, claro, voy a continuar y a empezar la ronda otra vez. Pues lo siento, pasa que no. Lo queréis ver, tiene que ser con chat. Venga, invisibilidad para ver. Invisibilidad, infinita vida. Invisibilidad porque paso de estar repitiendo los niveles, ¿vale? Me la pela. O bueno, infinita energía. Eso es mejor. Infinity power. Máximo de energía. El super salto. No, no me gustan. Incrementar el super salto de Mega, no. Solo voy a meter eso. Infinitas vidas. Ah, vamos.
¿Cómo me han quitado? ¿Qué quiero ver el juego? ¿No? ¿Si sigue siendo igual de así o...? ¿O cambia? Pues, evidentemente no voy a estar intentando pasármelo aquí, pues... Pero nos han puesto los trucos, ¿no? Han matado. Claro, y ahora como tengo energía infinita no puedo continuar. Hasta por los trucos te joden, macho. Te cagas. Aquí tiene la invisibilidad para que se muera en los das. ¿No? ¿No me dejas jugar con trucos? Pues que te den por culo. Hombre absoluto, ¿qué tal por aquí? Bueno, ya viendo que está absoluto, voy a ser con los juegos más, un poquito más. Pues aquí, poniendo, mirando la lista de juegos sin saber cuáles son. Solo voy mirando para saber cuáles son, ¿sabes? Pero es que este juego me jode, que lo quiero ver, macho. Chets. No se mata, tío. Hay que reiniciarlo, tío. Que si me pongo invisible me caigo por la plataforma, macho. Que tiene ese movimiento asqueroso. Tiene ese movimiento, tío, de que no me gusta lo... Que no lo soporto los... Los este, macho. ¿Eh? Van a por ti de una manera, tío. Un movimiento de ese... Difícil de matar, macho. Así que... Hostia, está mal la ron, tronco. Pues encima que soy malo, me dan una excusa para no seguir. Hostia, ha cambiado de color. Bueno, está bien. Que estés por aquí, señor, absoluto. Sí, cuando sube el scroll pega un petardazo que te cagas. ¡Ah! No, no está bien la ron. Yo pienso que no es... No, es que mira. Vamos a poner otro, tío, porque entre que yo soy malo y está mal el juego, no... Pero está interesante este juego, o sea, habría que pillar la ron bien. Vamos a ponerle que está interesante el juego. Está interesantillo, o sea, no... Para que, claro, si está mal, macho. Pero interesante, o sea, me ha gustado en principio. No es de mi preferido, pero bueno, el Contra Force es el Contra, vamos. Contra Force.
Mira a Brian ahí, te he flipado. Estos juegos no los conoce Brian. Lo único que a lo mejor. ¿En qué estoy? Espérate. A ver si va a ser porque lo estaba emitiendo en PAL. Ya tienen el SDC. Algunos no van bien en el SDC. A lo mejor iba bien en PAL ese juego. Bueno, es igual. Lo tenemos en PAL, ¿vale? O sea, en el TSC. Vale. Cerrar. Vamos a cogernos al señor Vance. El contra que seguro que lo conoce. Brian tiene 12 años solo. No creo que lo conozca. ¿Me entiendes? Estos juegos no creo que lo conozca él. Joder. Valentillo el movimiento, ¿eh? No sé si es por la emulación o es que es así. Pero te deja vendido. Pero salta. Dios. No, pero Brian es un seguidor mío de FireM, ¿vale? FireM de GTA. Para que le mola ver mis vídeos y los ve todos. Dios, tío. Que va súper lento el salto de ese. Ahora parece que va rápido. Opa. Va como muy cargado. De todas maneras es que tengo abierto también el. Espérate. Voy a salirme del file, ¿vale, Brian? Si hay algún problema me meto rápido, ¿vale? Es que a lo mejor me está comiendo memoria. Que estoy metido también ahí, ¿no? Voy a salir y listo. Listo. A lo mejor ahora tenemos más memoria. Yo creo que sí, ahora va más rapidillo, ¿eh? Pasa de ese. ¡Hostia! De tal manera es que estos juegos es que estamos en la NES, tío. O sea. Quiero continuar porque es el contra. Es que esto no es. Esta sección no es para estar jugando los juegos, es solo para verlos. No, no, no quiero dedicar mucho tiempo porque es para verlos. Uno y otro y venga a ver quiénes son, ¿sabes? Nada más. No es que deje jugar porque no me gusta o me deje de gustar, es que no. Sí. Bueno. Está interesante. Difícil para mí, la verdad, pero bueno. Vamos con otro. Que lo que quiero es ver juegos. Luego más o menos ya me hago vídeos de. Y ahora vamos con el contra. Porque este es el contra Force. Y este es el contra. Este es el de la máquina. Pero que estamos pensando que este es un juego de máquina recreativa. Mira cómo y cómo sale en la caña, tío. Es que qué máquina es la NES, tío. Es mi preferida. Porque dices, vale, la PC Engine es un maquinón. Pero es que casi todos los juegos son de naves. En cambio, NES es que te encuentras de todo. O sea, si tuviese que elegir una, de verdad me quedaba con la NES, ¿eh? Ahora, también te digo la verdad. No me la compro. Ya sabes por qué, porque yo juego con trucos y. Y es un tinglao montarte los trucos para la NES, con RGB y todo ese rollo. Y. Pero si tuviese dinero y alguien me lo montara para jugarlo bien, pues sí, pero así.
Yo como que no. Y lo que me voy a comprar es la Game Boy normal, tío. Y luego más para adelante voy a comprar el cartucho para meter las ROMs. Porque la Game Boy normal no la emula nadie, casi nadie con el verde. A mí me gusta el verde, ¿sabes? El verde de la Game Boy, tío, normal. O sea, me voy a comprar de segunda mano por ahí. Que la llevo yo. Me apetece bastante tiempo. ¡Ah! Que soy muy malo. Encima hablo. Pero bueno, este ya la sabemos todo como a este juego. Le he puesto un poquito para recordarlo, pero vamos, que ya no lo conocemos. Bueno, en absoluto, si es que tú te vas a conocer todos. Dudo que haya un juego que no conozcas. Oh, qué mal. Venga, no continuamos porque este. Le ponemos que es brutal el juego, porque este juego es brutal. Pero tú metes el filtro verde con el MGBA. ¿Cuál es el MGBA? No, con el MGA no tengo el filtro ese. El emulador es MGBA, no tiene filtro verde, tío. A lo mejor la versión que yo tengo no. A ver, te quiero decir. Aunque hay un botón especial, pero no tengo el filtro verde. Y de todas maneras, el filtro verde no va a ser igual, igual. No creo que sea igual. Mira, lo vamos a poner. Mira. Que claro, tú a lo mejor tienes alguna versión. Espera, que además tengo que cambiar de sección. No, espera un momento, tengo que cambiar de. Tengo que venir aquí a sede interna. Lo miraré y te diré es que. Las portátiles las tengo abandonadas. Mira. Ya está. Yo es que claro, igualmente, seguramente que tú tendrás una versión súper mejor que yo. Porque yo hace 1000 años que no me meto con esto y tal. Y me he metido ahora porque me apetecía jugar retro y voy a seguir emitiendo para subir algún otro que vídeo en también en YouTube, ¿sabes? Este es el VGA que yo tengo. Bueno, esta por ejemplo, creo que me he metido en las ROMs del VGX, en la ROM de la Game Boy. Entonces, yo por ejemplo, si por ejemplo ponemos el Tetris. Que es lo que yo quería probar. Pero así quiero la consola, es decir. Igual nunca porque las portátiles son el CD y tú las juegas en CD. No, ya, igual no, pero me refiero que tampoco tengo la emulación. No sé cómo ponerla si la tengo. Mira, Tetris World, ¿no? Ese. Sí, pero vamos, que esa consola la tiene todo el mundo. Casi todo el mundo retro tiene su Game Boy por ahí, tío. Que es una que me apetece coler. Y también me apetece tener la Game Color, no te lo voy a negar. La Game Color lo que pasa es que no la quiero tener. ¿Por qué? Porque la Game Color se juega muy bien desde el CRT, tío. Pero bueno, hombre, si por tenerla, si me sobra dinero, la tendría también. Estas son dos consolas que sí me gustaría tener. Así. Pero claro, mira, de ahí me sale en blanco. Entonces, pues no tiene ni gracia. Es que el verde de esa consola es lo que me hace a mí gracia. Muchas gracias, tío. ¿Ves? Entonces. Si nos salimos al emulador quedando aquí, te pone configure y te dice esto, ¿sabes? Pero no te dice, no tengo, te pone filtro, pero pixelate, smooth. Pues mira, pixel accurate y estés, pero no tengo remap control. Claro, a ver, claro, yo por ejemplo ahora las consolas pequeñas, pues ya que me tengo que poner casi gafas otra vez para ver de cerca. La voy a ver un carajo, porque es muy pequeña la pantalla. De hecho, tengo la. ¿Sabes qué tengo? La de Nintendo, la pequeñita de Nintendo, la más pequeña. La largadita y no veo un carajo ya en esa. La tengo de coleccionismo, pero esa no veo nada ya. ¿Ves? Y no lo puedo poner en verde. Entonces, tío, no me mola. ¿Sabes?
Quiero ponerlo en verde. No hay aquí. No tengo la opción. A ver. Porque use BIOS, no, eso no tiene nada que ver. Entonces. A ver, no tengo el filtro de. ¿Tú tienes el filtro? En este. La DS. La DS. Hay una DS grande que está muy bien. La DS creo que sí le emula bien tú, ¿eh? El filtro, tío. Parece que la DS es la que le emula guay. Da la sensación. Porque mira, bueno, si le jugamos un poquito. Ahora sale, ¿no? Bueno, en blanco y negro no, es que no tiene ninguna gracia, ya te digo. O sea, no. La música es igual, eso sí. A ver. Vale, que sí. Volvamos. No tiene el filtro, así que. Y si tiene alguna forma de meterlo, no lo sé cómo. Vámonos a Tazalanes. Estas versiones seguramente, que habrá versiones ya mejores de todo. Porque ya te digo, yo no lo tengo tocado de la Wii desde hace muchísimo tiempo. Y voy a acabar y de instalar la otra que tenía nueva. Me gustan los juegos de NES, sobre todo por el sonido que tienen, la originalidad, sobre todo el sonido, que el chip de sonido es el del MSX, el mismo. Y como siempre me gusta el MSX, pues el Cool World no sé cuál era, ¿eh? Lo que no sé era con VGAX. Con VGAX lo he probado y. A lo mejor que una vez estuve moneando porque te pone. O sea, puedes poner los numeritos y tal, y lo puedes conseguir un poco parecido. Creo que una vez me puse a hacerlo, pero creo que no lo memorizaba o yo qué sé, pero. No sé. Debería de tener. Había uno que yo tenía en emulador. No sé cuál era, si era aquí en la Wii. Que tenía diferentes paletas. Diferentes paletas que les ponían diferentes paletas. Pero el verde no lo sacabas. Vale, está. Eso es una consola como otras consolas que hay, que tienes que tenerla porque no lo vas a emular igual nunca. Porque la pantalla es así, esa es la pantalla LCD con el verde ese, tío, ¿sabes? Por eso la quiero. ¿Qué es esto, tío? Mira, a mí no me vas a decir que este juego no, no. Este juego tiene que ser un port de algo. Porque son los gráficos y el sonido. No me negarás que esta música se parece a Spectrum. Es estilo Spectrum, este juego. Colores, música, estilo Spectrum, tío. Estoy seguro que es un port. No disparo, tío. No disparo, ¿no? Es un medio plataforma esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es algo? No. Es que no sé ni lo que hay que hacer, macho. Me están matando todo el rato. Todo para adelante, para adelante. A que suena Spectrum, tío, claro, tío. Es que. No digo que esté mal porque suena Spectrum, no, al contrario, mola. Pero que. Eso, que no es un juego de NES. Es un port fijo ahí. Y como no conozco los juegos de Spectrum, lo mismo el que lo conozca. Pues ahí sí puede valorar si. Pero no, Tampoco me voy a poner a buscarlo, ¿eh? Mira, lo voy a dejar anotado, pues algún día me da, mira juegos de Spectrum. Hostia, me han matado, no me he dado cuenta. Eso es que tiene fondo, mira. Pero aquí se supone que puedo entrar y todo, ¿no? A ver, espera.
¡Qué cabrón! ¿Eh? ¿Eh? Dios, no me deja de entrar, tío. Esto no es una plataforma, le quiero subir. Buah. No, no, no sé, no, no sé qué hay que hacer aquí, tío, la verdad. No llega al final. Hostia. Se agachan, notas. Bueno, he visto, lo voy a dejar, ¿eh? Pues no. Lo voy a poner como investigar juego. Es una buena fricada del juego, sí. Cool World. Plataformas. Investigar. Va, otro día me pongo a investigarlo cuando quiera. Plataformas tipo Spectrum, ¿sabes? Tipo Spectrum. Investigar. Ya está, tío. Oh. Corvette CR de unos challenges me suena. Los de coches suelen estar muy bien para la NES. Uno, dos jugadores, uno. Vamos a cogernos este. Ferrari. Visto. Me voy a poner nada más. Vaya más datos te estás haciendo. Es un TXT. Para luego yo, cuando esté aburrido y quiera jugar alguno, me leo la nota y cuando me acuerdo, pues los que ponga buenos, pues los jugaré, los que no, pues no. A ver este. A ver, como de carrera de estos de alguien corre antes en 100 metros, ¿no? ¡Corre! ¿Ah, yo soy el azul? No. Entonces, ¿qué es esto, tío? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? Tío, la PS1, claro, lógico. Joder, tío, pero vamos a ver, tío, que... ¿Qué hace? No. Que no, no salgo del coche, no me sale. Tío, en serio. Tío, que no estoy conduciendo ni nada. ¿Esto qué broma es? Una hostia. ¿A que le he puesto a dos jugadores? A ver, yo supongo que soy el rojo. Ahora sí, ve, mira. Me he metido la marcha. Pero no salgo. ¿Me he quedado como atrás o qué?
Tío, es que, de verdad, te lo juro, tío, o sea. Que no soy el azul, que no, que soy el rojo, tío. El azul no se mueve, el azul es el segundo player o quien sea. Yo soy el rojo, pero no estoy. Que no soy el azul, tío, que no. Mira, ¿ves cómo no soy? Mira al mando. No sé, tío, o sea. Paso, lo investigo otro día. Sí, ¿qué quieres? Si no quieres salir. Soy psicólogo. No. Roleplay lo juegas en mando. Roleplay lo juegas en mando. Yo no juego con mando el roleplay. Ese es de la Nintendo. O sea, es un mando de Nintendo. Sale. Absoluto, dice. No sé ni lo que es la NES, macho. Investigar. Ah. Ahí está. ¿Cómo que no se puede? Jugar al fight con el mando, claro que se puede. Claro que se puede con un mando de PC. De hecho me tengo que comprar yo uno. Bueno, el lioso para que esté, no esté acostumbrado. Por ejemplo, a mí sería muy lioso porque no está acostumbrado, pero hay gente que juega muy bien, ¿eh? Mirar, cocer, hablar. Hostia. Hostia. Un juego de estos, chaval. A ver, mirar. Espera, mira. Esto es de cuando yo era, madre mía. Mirar la señal. A ver. Coger, hablar, dar y usar. No te lo pierdas, chaval. Mira, me está diciendo que yo no tengo ese mando, claro. Quería este botón, sí. Aquí. Vamos para acá, anda. Coge eso. Coger. ¿No? No, si la ha cogido, ¿no? A ver aquí. Un point and click. Sí. Usar. Uso una llave teleporter en la teleportadora. No tengo llave, ¿no? Tengo un dólar en oro. Y para acá no se puede ir mal, ¿no? Anda, ahora soy en plataformas. ¡Ay! Pero qué malo soy, la leche. Vamos para acá. No sé si tienes que coleccionar todos. Vamos a bajar por aquí, a ver. No, 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 no. Lo siento, pero si intento coger eso me voy a caer. Ya me conozco yo. Te puedo controlar el salto. Eso está bien. Buah, tío. Un toque y fuera, ¿no? Listo, no voy a jugar más, ¿vale? Vamos a poner plataforma curioso.
¿Cómo se llamaba este juego? Cosmic Spacer. Este el juego no lo había visto, macho. Como Génesis, ¿sabes? Hostia, letra del Zasson, chaval. El Journey Yusilius, ¿eso qué es? Del 86. Cosmogénesis. O sea, las letras me molan como están hechas, logo. O sea, no se ve nada, pero cuando te fijas y lo lees, mola. Mola, tío. No sé cuál es Johnny Silver. No, no lo sé, tío. Soy un ignorante de los videojuegos. Ya lo sabes. Vale. Es de líneas este juego. Star Wars, pero en la NES, ¿en serio, tío? Y molará y todo. Mierda. Apaga. ¿Puedo correr más? Así que estoy disparando un planeta, no te lo pierdas. Pues es un planeta que me estoy acercando, ¿no? ¿Es un planeta o no? Ay, me voy a tumbar un poquito para atrás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Me están absorbiendo la nave o algo? Tengo que darle para la izquierda. No entiendo, no entiendo qué hay que hacer. Tío. Ahora sí que estoy pillando velocidad. He puesto el hiperespacio, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas, fulano? Parecía bueno, pero ya me está pareciendo un castañazo este juego, ¿eh? Vale. Voy a dar 360 grados y tiene que estar aparecer por aquí. Muere, muere. Dios, no, no sé lo que hay que hacer. Ya estoy perdiendo mucho tiempo en este juego, ¿eh? De verdad, parecía molón, pero...
Sí. La sensación es muy bonita, pero yo aquí no sé qué cojones tengo que hacer. Sabes que si no sabes qué tienes que hacer y te aburres, macho, pues. Hiperespacio. Lo siento, macho. Me pondré a investigar otro día. ¿Qué quieres que te diga, tío? El estilo Star Wars. 3D, investigar. Vale, seguimos con la lista. Cosmopolice, es la siguiente. A lo mejor me venían las instrucciones en inglés o en japonés, vete a saber tú. Pero sí, a lo mejor con las instrucciones es posible que supiera lo que hay que hacer. Es lo que tiene no tener juegos originales. Efectivamente, absoluto. Te di toda la razón ahí. Yo me estoy perdiendo un juego buenísimo porque no sé cómo se juega, pero por eso he puesto a investigar, porque ya cuando yo quiera lo investigo y lo sacaré, pero como te digo, este juego está curioso con la láser esta, tío. Con la espada que parece láser, macho. Está curioso, no lo haya visto, a ver. Pero que estos vídeos no son para pa investigarlo. Este vídeo es para ver de cómo es el juego, apuntar de qué va, de qué es el juego, si es plataforma y tal. Y luego, ya te digo, ya otro día que yo tenga ganas, investigarlo. ¿Sube o no sube? Ah, mira, puedo manejar la plataforma. Ya, pues esto es lo que tiene estos juegos, tío, chulos, que puedo manejar las plataformas, me mola. Me imagino que por aquí, ¿no? No puedo seguir, a ver, por aquí. Uy, va, un Galibán, you can. Vente conmigo que te estoy rescatando. Armas y ítem, Crystal Power, vale. Defende a los enemigos. Tira las cápsulas. Solo tú puedes retornar la paz del universo. Ok. Gracias, Galibán. Hasta luego, Galibán. Galibán, ¿no te vienes? No, no sé bien. La plataforma. Ahora, la subo, tío. A ver. He venido por ahí, con lo cual tenemos que irnos por aquí. A ver. ¡No! Espera. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. ¡No! Mierda. Métele la plataforma por el culo. Mierda. Este juego también está interesante. Está chulillo, está. ¿Otra vez Galibán, tío? En serio es lo mismo, ¿no? ¿O no? No, este es otro Galibán, tío. ¿No? Hay que encontrar el Cosmoblade ese. Vale. Hostia, me ha absorbido la planta. Cojonudo, tío. Me cago en todo. Eso me ha dolido. Coge el power, tío. ¿Cómo cojo el power? No lo cojo porque tengo todo el power. Joder. Vamos a ver, es decir. El Galibán este ahora. Como power y dan. Pim pam, vale, vamos.
¿Qué haces? Ya, y por aquí no se puede ir, tío. No. Entonces, aquí estaba este aquí. Si por aquí es por donde hemos venido. Ya, falla un poquito ahí, ¿eh? ¡No! Otra vez, macho. ¡No! Qué malo soy, tío. Muere, a ver. Se nos queda ir por aquí, ¿no? Joder. Ah, tío. Vamos a ver si... ¿Pero no tiene salto? Sí, sí tiene salto, pero... Ahora. Ahora para arriba. Vamos al Galiván. Joder. En serio, tío. Es que se resbala. Esto me da algo seguro. Muere. ¿Ve? Un app. Recógelo. ¿Qué no lo coge, tío? ¿La ha cogido? No sé si la ha cogido, macho. Y por aquí ya hemos venido, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Joder. Ahora no me dice nada, notas. Ya no sé qué hay que hacer, macho. Otra vez me saldrá la mierda esta. A ver, y otra vez respawn, macho. Y no me puedo. No puedo matar a esto y mira aquí. Se supone que puedo elegir ítem, ¿no? Y me mata. Vale, ¿y ahora qué? Lo siento, no voy a conseguir intentarlo. Me parece que está bien el juego, pero macho, ¿qué? O sea... Tío. Vale, plataforma chulo. Investigar también, tío. Vale. Este me ha gustado. Acabo aquí. Pinta mierda tiene esto. Y luego hay juegos de NES que no se puede jugar porque no tenemos la pistola, tío. Y ayer estuve. Hay alguno, creo que en el vídeo de ayer. Puse uno y no podía jugar porque no. O sea, no sé si lo probé en el CRT. Pero claro, desde aquí no se puede. Seguro que el CRT con el mando de la Wii se podía, pero no me acuerdo, no sé si lo probé. ¿Qué cojones hay que hacer aquí, tío?
Hasta luego, Lucas. The way. De hablar, tío. De hablar no me aburren, tío. Sí, ¿qué quieres comprar? No quiero comprar nada. Fuera. Ahora. Me da un arma. Vale. Ahora sí. Tatito, este juego, tío, es raro, ¿eh? Es raro en gráfico y en todo. Sí, el muñeco se mueve bien. ¡Eh! ¿Cómo no? Claro. Bueno, hombre, vamos, tira para adelante, anda. Ese lleva pistola, fijo, ¿no? Ah, la llaman matar. Si me... No me da la pistola, así. Fuera. Vale, hay que matarse a todos los Wild Knights, ¿no? Yo creo que no, yo creo que esto hace en respawn, ¿eh? Habrá que hacer otra cosa. Vamos a entrar en todos los lados. ¿Qué tal? Hostia. Resulta que eso se rompe, ¿no? Joder. Oh. Viste, da medio plataforma. Esa es la estrella que necesito, ¿no? Corre, 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 corre. ¿No? No puedo entrar tampoco. No, ya lo sé que es un sensor, hombre. A que no va con láser, no, es con la, es un sensor, no va por la tele. A ver, no, la Wii va con el sensor del palo ese, claro. A ver, eso hay que hacer aquí, ¿vale? O sea, es decir, tengo la estrella, tengo esto y no sé, tío, o sea. Tengo que abrir la puerta a esta. Esto hace un respawn cada vez. Otra estrella. Venga, sí. A la mátame, que no quiero continuar. Venga, a la mierda. Acabó aquí este, macho. Esto es más ranuro, este juego más ranuro, tío. Caracol. El crack out. Esto es como el Tetris, ¿no? Ah, no, ya sé, como el este. Pero es que hay un juego muy guapo. Esto es una castaña comparado con el... Con el que está bien hecho, ¿eh? Que es como la máquina... Como el M, como la máquina... como el MSX igualito, tío. Estos los gráficos para mí pues son cutres. Y además es que parece de Spectrum. Los gráficos típicos Spectrum, ¿sabes? De ni música ni nada. Esta cosa pues es divertido, no lo sé, nada. Joder. La barra grande que es, chaval. A ver qué es el este. Este será el disparo, ¿que no? ¿No? No. No. Ese es el disparo. Pero si no llega. Es como una especie de bomba.
Tenía como tres bombas nada más. ¿Y eso? Me ha pasado de pantalla. Vale. Vale, ya te digo que entretenido es. ¡Ah! ¿Viste el marcador? No se nota con la pantalla. La metió dentro de la pantalla el marcador, tío. El de abajo igual no se nota, tío. Hostia, lo sabía. Como 100 juegos tipo Arcano en PS1. Puede ser, no sé. Tú los conoces todos. La Play, pues. Lo que es eso, que no tengo los discos y. O sea, la sigo teniendo rota. O sea, algún día alguien me la arregla, tío. Sigo teniendo el lector mal. Hay que calibrarlo. Aquí nos podemos tirar toda la vida, mira. Baj. Vale. Hiper difícil ya la tercera pantalla, mira. Hiper difícil, le voy a meterlo por ahí, chaval. Le jode la jugabilidad, le han puesto muy difícil. La pantalla, este tipo de pantallas en el Tetris, en un de estos normal, clásico, no sale hasta, yo que sé, la 20 y pico, tío. O la 10 y pico, pero no la tercera pantalla. Si esta pantalla es así, me imagino cómo serán los altos niveles. Bueno, lo vamos a clasificar como que hay mejores. No merece la pena ponerse a jugar a este, ya te digo. Crackout. El muro, ¿sabes? Siguiente, el Crash the Witch Street Challenge de Technox. Me estoy bajando el Captain Tsubasa para PC, absoluto. Cuando lo tenga, a jugar. Lo voy a comprar, pero está con defectos. Entonces. El Oliver y Benji, vamos. Acá está en su base, ¿sabes? ¿Qué es esto? No, 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 no. Modo de 400 metros, no. Me jodas. Modo de juego corto. Un player. No, 400 metros. No me jodas, tío. Hammer o okay, que hammer throw. Swimming creo que es nadar, ¿no? A ver. Venga, 400 metros de yarda, sí. Swimming. Ah, yo tengo el de Mega CD y el de PS1. ¿Pero cuál? ¿Pero cuál tiene? No entiendo. De Capitán Tsubasa, dices. No, pero este es de PC, nuevo, que es nuevo. Este me suena a haber jugado este otro parecido, de este estilo, así que va. Que es de peleilla. No me apetece nada jugar este tipo de juegos, la verdad, tío. ¿Qué hace? O sea, que es de hostias. Madre mía, es de nadando y dar hostias, macho. Qué flipados, tío, la verdad.
Pero sube, que te ahogas. Ahora. No sé ni quién soy yo aquí, macho. A ver, ¿quién soy, tío? Soy de la izquierda. Sube, sube. Me está ganando todo el rato, ¿no? Déjame respirar un poquito, tío. Mira, me ha ganado, ¿no? No, no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas. Quita, quita. Cara de voice. Cara de voice. Street Challenger. Sí, ya lo vi, este que salía ahora. ¿Era jugado? ¿El que te digo yo? Este lo dejo para otro día. El Crisis 4, hostia, Crisis 4, tío. Este es de totalmente PS PlayStation, ¿no? El Crisis 4, ¿no? Toda la vida. Ya me acuerdo, no había que ponerlo, ya no me acuerdo cómo es, pero tiene que ser la pera limonera. Este he jugado alguna vez seguro, ¿eh? Aquí. Este es el Crisis 4, tío. Vale, naves. Este estará también en PC Engine, ¿no? Me imagino. Buenísimo el Crisis 4, ¿no? Fíjate, tío. ¿Cómo puede la NES ejecutar estos juegos, tío? Ay, malísimo, tío. A ver. Pero está tan bien hecho que, bueno, dices, los fondos son como son, pero claro. Pero... está todo tan bien integrado. ¿No está en PC Engine este? Pues la música me suena mucho de haberlo... ¿Y de qué me suena haber escuchado esta música? Me suena a típica música de juego de PC Engine, ¿eh? Si dices que no está, me lo creo. A ver, he cambiado, ¿no? A ver. Hostia, pues cambia de armamento, macho. No lo sabía. Este tengo que investigármelo, ¿eh? Bueno, este me lo voy a pasar y si no me lo paso normal con trucos, pero fijo. Ah, echar otra partidilla, ¿vale? Son de los que me gustan. Pero ¿por qué tengo que empezar del principio, tío? Qué manía. A ver. No tengo, ¿no? No tengo armamento. ¿Solo salió para NES este? ¿En serio? ¿En serio? Me lo dices, absoluto, tío. Está brutal, tío. Qué fallaco, ¿no? No sé cómo cogí esta pedazo de nave, tío. Esto lo tenemos. Este lo tengo que investigar bien, este juego, ¿eh? Tiene todo disparo, ¿eh? Pues este juego hecho para PlayStation, chaval. Buah. Sería brutal, ¿eh? O sea, el mismo juego, pero con mejores gráficos.
Ahora te leo, absoluto, que no estoy liado en el juego, ¿vale? No estoy disparando. Estoy diciendo que me mola, pero evidentemente este juego me lo voy a jugar en CRT, que tiene que ser brutal. Porque este tipo de juegos se ve muchísimo mejor en una televisión CRT, chicos. Pero muchísimo, ¿eh? El triple. Te lo puedo asegurar. Pero es que a mí esto me suena. No sé si lo habré jugado ya. Pero es que yo he visto juegos. O sea, juegos así con este pasadizos así. Con este fondo me suena. Me suena mucho. A lo mejor es que ya he jugado. A lo mejor ya he subido un vídeo o algo. Es muy Gamback este juego. Gamnak. Ah, puede ser. No sé. Si el canal lo subí el otro día. Vale, voy a apuntarlo. Es que si me lío yo se lo juego a este, ¿sabes? Pero vamos. Brutal. Este es que lo quiero disfrutar en el CRT, en el Crisis 4. Crisis 4. Crisis 4. Este puede estar. Podría estar en Game Boy también o algo así, ¿o no? ¿O no? Nave vertical, brutal. Jugar en CRT. Este cuando acabe luego, si puedo por la noche mañana, ya lo estoy jugando. Y pasándolo con truco, ya lo sabes. La PS no tiene muchos juegos de naves, pero pocos comparado al catálogo total. Sí. Porque no quisieron, pero es una máquina que podían programar juegos, como sabes tú, de Eva. Lo pusiste en directo que hicimos de NET. Tenés. Bueno, puede ser, tío, pero hace ya un año de eso. ¿Y el Crossfire, este? Un Rambo, ¿no? Ah, tío, estos gráficos. No, tío. Madre, tío. Esta es la que me suena. A otra consola que me gusta, que es la Master System, tío. Hay juegos aquí de NES que se parecen a la Master System que te cagas. Y hay juegos de Master System que son pero son la hostia. Tío, es otra consola que me mola un huevo, la Master System, tío. En serio. A ver, es que está pa. Ya te digo, o sea, es que la NES, tío. El NES es la NES, tío. ¿Tú crees, absoluto, que hay mucha diferencia de ver una NES original a esta emulación? A una emulación por CRT de la Wii. ¿Habrá mucha? ¿Tú crees que hay mucha diferencia? Porque es que yo no lo he visto realmente con mis ojos, ¿sabes? ¿Por qué no sube? Vale, parece. Algo se parece en claro, 8 bits. ¿Por qué no subo? Es que estoy creyendo que es un plataforma, ¿no? El catálogo no es brutal comparado con la Master. Hombre, sí. Sí, pero vamos que. Me tiro. ¿Eh? Pero que los juegos de la Master son la hostia, ¿eh? Yo los estuve una vez y era ver uno, veía otro y dos me molaban, tío. Este juego también está interesante, pero. Esto es dificilillo, ¿sabes? Que tienes que tomarte un tiempo. Ah, tío, no me jodas ya, hombre. Ninguna, no merece la pena comprarse una original y modificarla. Es que eso es lo que estaba pensando yo, siempre he pensado eso, macho. Bueno, vamos a ponerle que está interesante este juego, ¿vale? Hay que investigarlo y verlo también por el CRT. Que es un poco bajo de nivel, pero bueno. Tipo contra, pero peor. Este, ¿sabes? Es que lo he dicho porque, claro, el otro día vi una NES de segunda mano en una tienda, digo, va.
Pero, tío, si es que luego tienes que, si ponerle, lo dices tú, modificarle y todo ese rollo, para que luego no vas a notar mucha diferencia seguramente, y es que es tontería. Luego los checks y todo eso. Pff. Que me digas otras consolas, vale, pero la NES yo creo que no. Teniendo esto, tío. Además que es grande, que parece que no, pero ocupa espacio. Está jodida. Ah, esto es un Boulder Dash, tío. Otro, hay muchos Boulder Dash en la NES, ¿eh? Pero ¿es un Boulder Dash o no es un Boulder Dash? ¿Sabes? Va por mí, va por mí. Joder, es un Boulder Dash pero difícil. Es un Boulder Dash pero difícil, macho. ¿Eh? ¿Pero por qué no puedo mover las piedras? Ah, tengo que coger los... Ah, que tengo que disparar y poner TNT. Vale, es diferente, ¿vale? Es un poquito más complejo este juego. Es decir, tenemos que poner TNT para pasar. Aquí. Hay que poner un TNT para... A ver. Vale, hay que disparar para... Vale. Para quitar la tierra. Hostia, 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 hostia. Mierda, 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 mierda. Corre, corre, corre. ¿Esas? ¿Cómo quito esas? Espérate. ¿Cómo quito eso? Esa piedra. Ahora. Vale. Está bien este juego, ¿eh? Está, es un Boulder Dash más complicadete porque... Porque tienes que tener en cuenta que te persiguen y que tienes que hacer ciertas... Hostias, tías, como un comecoco metido en el Boulder Dash, ¿sabes? Hostia, 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 dispara si para por ti, tío. No, no. Qué cabrones. Vale. Esta, vamos a poner para jugar otro día, ¿vale? Porque si no me... Este tipo de juegos que vicia, ¿no? Lo dejo porque sé que me voy a viciar, porque a mí me gusta mucho el Boulder Dash, entonces... Crystal Mines. Boulder Dash interesante. Diferente, interesante, ¿no? Más complejo. Interesante. Yo sí recomendaría jugar primero, si no conocéis este, a Boulder Dash, y luego cuando manejes ese Boulder Dash jugar con este, pero si no, jugar a este, ¿eh? Pero todo igual, reloj, glitches, animación, colores, gamma, todo. Me es indistinto jugar en Everdrive o Wii. Es el mismo juego, único el mando, que el de la GC es mejor. Pues ya está, tío. O por eso, tío. Te digo yo que... Este juego tampoco, este el Crystal Mine no lo conocía. Y es que si no lo voy mirando uno a uno, no, al final no juego, tío. Por eso les estoy mirando uno a uno, tío. Cuando me aburra, pues ya dejaré de mirar y así. Ya me cansaré de jugar de NES. Cuando me apetezcan de otro, pues así, estamos listos. Pero es que de los de NES tengo muy pocos mirados. O sea que me conozco muy pocos. Es una consola que me gusta mucho, por eso quiero mirarlos, tío. Y bueno, ahora cuando lleguemos, ¿qué hora es? Todavía no, luego pongo el que me has dicho tú, sí. Lo que pasa es que lo que quiero es ir letra por letra, ¿sabes? El momento que quería este hombre, escribir algo. Hay un tío que tiene de mi droga privada y es nuevo. Porque la, pues la habrá encontrado, tío. Brian la habrá encontrado, tío. Todo el mundo la puede encontrar. Ahora, si tú quieres que no te farme, ya sabes, amenázale. Tú eres la mafia. System 20, 24, condición verde. Input code name. No pongo los nombres para antes tenemos. A poner IZ. Z. Life Force. Hay un Boulder Dash de NES Yaroze de PS1 que es un HDP difícil, difícil. Imagino. ¿Esto qué es? Tipo RPG Mario Bros. No sé, si es de esto no lo juego, tío. Esto paso. No tengo paciencia para estos juegos, ¿vale? O sea.
Es que directamente no sé. Y creo que ya le he puesto nada parecido. Lo miraré cuando sea. A mí no me apetece jugar esto. Lo siento, chicos. Si soy fan del Crystalis este, no. No me interesa, tío. Cyberstadium en series Bass Wars. Todo para decir que de béisbol, ¿no? Ya, esto. De béisbol hay 4.000 ya. De béisbol tienes en NES para aburrir. Y este es como parecido a una maquinola. Pero hay mejores, ¿eh? Con mejores gráficos. Hombre, si te gusta el rollo simple este. Hostia, que vas a esa velocidad, tronco. Yo flipo, tío. Pero es imposible esa velocidad. Tienes que darle cuando el tío tire. Esté muy bien del brazo, ¿sabes? Uf. Cuando vaya a hacer la animación, le tienes que dar. Ahora. Y me la pillan, eliminado. Logic. Venga, 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 corre. Joder, si es que es imposible, tío. Ahora, eliminado. Toma por culo. Tú tírame, que te vas a cagar cuando me toca a mí batear. Chaval. Esa puede ser, no. Joder. Ni una, macho. No he sacado ni uno. Ahora va a flipar yo. Te la voy a tirar a Melilla, puta. No voy a pillar ni una. Y la pilla. Corre, corre, corre. Pásala, pásala, pásala. Eliminado, ¿no? ¿No? Me jodas. Te la voy a tirar para que hagas un strike. Vamos, cabrón. Mejor se la tiras al cuerpo y la eliminas, ¿sabes? Toma, ala, a la mierda. Qué mala leche tengo, ¿eh? Es que yo jugaba con él de pequeñito, jugaba al béisbol. Yo jugaba al béisbol en la vida real, tío. Entonces, es que no se va a pillar ni una. O sea, tira al cuerpo, ¿sabes? Vale, ahora te voy a tirar cuatro bolas fuera. Vale, me he pasado de listo. Cógela, 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 cógela. Qué cabrón, se va a hacer carrera. Cógela, cógela, cógela. Mierda. Corre. Pero será tonto la polla. ¿Y ahora que la coge, tío? ¿En serio? Joder, ¿en serio que tiene que venir uno de estos a coger la pelota, macho? Me están estafando, totalmente. Cabrón de mierda. A pillar ni una ahora. Jódete. Ajá. Cabrón de mierda. Venga, una normalita. Jaja. Jaja. Ah, se ha volado. No, normal. Corre, corre, corre. No, tonto la polla. A ese. Dios. Y Barre también hubo mucho vicio con el béisbol cuando era pequeño. Jugábamos en una plaza, igual. Mira, pues es jugable este juego, ¿eh? Rápido, o sea que sí. Sí le jugaría. Toma. Jódete, chaval. ¿Qué hace? Venga, hombre. Cógela, cógela, pero cógela, Zenutrio. Buah. No me jodas. No me. Pero venga ya, hombre. No te la pierdas. 5 con hecho este. Y otro. ¿Qué haces? Mierda.
Sí. Con las terrazas se colaban. Joder, no corren nada los jugadores estos, ¿eh? Me están metiendo una paliza. Están metiendo una paliza, tío. Paso. Estadio. Series. Ah, pase, vale, está bien. Bueno, vamos a ponerle que es bueno. Entretenido. Pero un poco. Un poquito que los muñecos van un poquito como muy lentos. Señor, ¿eh? Claro, claro que hay pisos alrededor de la plaza. Sí, pero... Ciencia por viviendo. Pues ahora voy a cenar, o sea que lo voy a dejar en un ratito ya. Este y... Ah, tío, no, pero es que ni lo pruebo porque es... Buah, ¿qué dice? Qué cutre, ¿no? A ver. No, 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 no. Me niego a jugar esto. Esto es una castaña como... Le voy a poner en mayúscula, castaña. Ya se me ha quedado bloqueado. Bueno, pues ya la dejamos. Ya que lo tengo que reiniciar. Aquí se acaba. Aquí se acaba el directo de hoy. 1 hora y media, no está mal. Hemos descubierto unos jueguillos buenos. Y bueno, pues apagamos la Wii. Esta querida Wii. Aquí tengo puesto de lunes a jueves de 5 y media a 11 y media. Y de viernes y sábado a las 11. Sí. Apagar. Ah, bueno, espérate, una cosa, antes de irme. Espera, 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 espera. Por eso me suele dar problemas al simulador. ¿Cómo era el juego este que ya has dicho? Un montón, un montón. ¿El Journey qué? A ver. Un montón. No hay ni lo tengo, ¿eh? El Junior Tusilius, este, ¿no? Sí. A ver. The Sons of. Años después del desarrollo de la colonia espacial del padre de Jay murió. Dramatismo. Más tarde las noticias reportaban que había muerto en un accidente. Varios días después de que encontró un disquete en el cuarto de su padre. Tía, así empieza una novela mía.
Un USB. Escuché a unos terroristas que conspiraban contra la colonia. Debes terminar mi visión si yo no puedo. Mi historia de los vampiros empieza así. Han copiado. Ellos pagarán el precio por la muerte de mi padre. Esto, por lo visto, iba a ser un juego de Terminator, creo, y a última hora lo reprogramaron un poco para sacarlo de otra forma. Gráficos son molones. En el sentido que es. Que están bien. Están ahí como el fondo destruido y tal. Vaya. Estos juegos los tengo que ver de todas maneras. El CRT también. Porque ahora mismo este juego se tiene que ver muchísimo mejor en el monitor, macho. Ahora mismo. Segura, mira, el verde que estamos viendo seguro que es un verde brillante. Pero seguro. No es tan paliducho como es el mío, seguro, ¿eh? Tengo que poner ver en CRT, tío. Los que me gusten. Luego se me olvida y. Pues está guapo, este juego, ¿eh? Bueno, gráfico, buen movimiento el personaje. Me recuerda con esta ropa al Ulises 31. De la serie de dibujos animados, no por nada. No puedo disparar para arriba, ¿no? No, no. Ah, la musiquilla está muy bien, ambienta. Stake 1. A ver cómo mola ese. Blancasio. Ritmo Blancasio. Eso lo puedes hacer con un Casio, ¿eh? Un teclado Casio. Joder, Gomer. Bueno, la música, ¿eh? Es un poquito difícil este juego, ¿eh? Un poquito. O sea, que tiene. Estos juegos lo que pecan es de. No es que no esté integrado bien los muñecos que te salen con el fondo. Y parece que el fondo está parado. Cuando hay movimiento, ¿sabes? No sé si me explico. Como están en blanco. O sea que. He visto los monstruos están en blanco, tío. Es un poco cutre eso. Entonces, a verlo eso así. Pues. Y el fondo en color. Sí. No, no, sí, ya sé que eso es así. Pero mira, por ejemplo, este sí, ¿no? A ver, es un boss. ¿Y cómo me lo cargo? Si no puedo disparar para arriba, niño. Sí, ya sabemos que memorizar patrones. Ya no lo sabemos. Vale, bueno, está muy bien este juego, ¿vale? Lo pongo aquí. Journal. Y ya finalizamos. Pues he puesto esto para que tú lo vieras que. ¿Qué espero? Si me tengo que ir a comer, ya no. Tú.
Ver en CRT. Mata a los que lanza y después baja el heli. Sí, pero me tengo que ir ya, tío. No, ya no voy a empezar otra vez hasta llegar. Paso. Bueno, nos hemos quedado en el Cyberball. Realmente. Hay que verla más rápido, ¿eh? Cyberball. ¿Cuánto me he visto? Me he visto el Cyberball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 18 juegos me he visto, no está mal. Pues anda que no te quedan. Y viéndome 18 al día, mejor me llevo cuánto años, ¿no? Ya. Pero me salto muchos y muchos no van a salir aquí porque a lo mejor me ponga a verlos en el CRT y no, y ya no los enseño por aquí. Porque si me da ganas de ver juegos y no puedo emitir, pues lo veo y ya está. 2 siglos, ¿no? ¿Has hecho la multiplicación o qué? Hay. ¿Cuántos juegos hay? Es que no sé cuántos juegos hay. Luego lo he ido a flipar. A lo mejor que tengo 8.000 juegos de la NES aquí. Yo creo que lo mejor va a ser coger un dado, asignarle una letra o algo así y tirar. O ver un día juegos de la A, otro día juegos de la C. No, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eso, juegos de la C. Ver 10. Otro día otros 10 de la D, otros 10 de así. Cuando acabe el escenario volver a empezar. Para pillar de todas las letras, porque. El vídeo de naves de PC Engine, ¿cómo? El vídeo de naves. El vídeo de naves de PC Engine, no entiendo. El vídeo de naves de PC Engine. Hostia, ¿verdad? Aquí iba a hacer un vídeo de. Ya, por ahora ya se me ha olvidado. Buah. Yo qué sé, de la lista. Sí, un vídeo de naves de las mejores. De los mejores juegos de naves de PC Engine, ¿no? Cabo, estaba mirando la lista yo y todavía tengo que mirar la lista. Cuando mire toda una lista que tengo de un sitio y me vea todos los juegos de naves que hay, los sigo mirando, ¿eh? Sigo mirando yo de vez en cuando. Sí. Que los sigo mirando de vez en cuando. Que pa, que. Tengo por ahí la lista y. No sé si perdí la otra y tengo que volver a empezar. Entonces, de los que me acuerdo de verlos, pues los voy apuntando. O sea, de toda la lista que hay, que no son tampoco que sean muchos. Claro, cuando yo me mire todos y los que apunto mirar. No, primero apunto mirar si me juego un poco. Si me convence, los apunto. Los que no me convence nada, paso. Entonces, luego cuando ya me convenzan eso, lo que hago es que jugaré a todos bien y ya empezaré a decir cuál es el hacer una clasificación, un torneillo, a ver quién es mejor y quién es peor. Me lo pasaré con. Primero jugaré sin Che y tal, luego me lo pasaré con Che para verlos. Y tal. ¿Y cómo puedo poner yo aquí mi careto en grande? Pero sin modificarlo, como haces de la peña, tío. Con. Bueno, es igual. Con otra, imagino que otra captura doble y ponerla aquí. Bueno.
Vale, pues mándame lo que quieras. Y nada, pues eso. Por aquí los jueves estaré transmitiendo retro. Estoy intentando hacerlo casi todos los jueves, ¿vale? No creo que emita otros días. A lo mejor, no sé. Pero si no me canso. O sea, creo que solo lo voy a hacer los jueves. Y porque a veces me apetece otra cosa y a lo mejor el viernes o el sábado, bueno, este sábado no voy a estar, creo. O emito otras cosas, Fine si es posible, y si no otros juegos. Ahí de PC y tal. Ya bueno, pues eso. Nos vemos. Hasta luego, como dices a ser. Perfecto.